Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, para tratar temas de trascendencia, de importancia para nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar de la situación de los ciudadanos venezolanos en Medellín, pero no solo la situación hasta ahora, lo que ha pasado hasta este momento, sino lo que podría pasar a raíz de la situación que ha ido evolucionando en nuestro país vecino. Bienvenidos. Y para hablar sobre este tema tan interesante y tan actual, tenemos un grupo de invitados realmente maravilloso. Están con nosotros María Paulina Suárez, quien es la secretaria de Inclusión Social de Familia y Derechos Humanos de Medellín. Secretaria, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, un saludo para todos. Igualmente está con nosotros Juan Espinal, quien es representante a la Cámara y con quien miraremos todos los aspectos políticos, los aspectos que tienen que ver con la forma como Colombia, como el país, ha enfrentado esta situación. Bienvenido, representante. Muchas gracias, profe. Un saludo muy especial a todos los medellinenses y a la mesa de trabajo. La personería de Medellín ha jugado un papel fundamental en la atención a nuestros amigos venezolanos. Y está con nosotros el personero de la ciudad, el doctor Guillermo Durá. Bienvenido, personero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Juan Guillermo. Un saludo muy especial para el representante, para Paulina, para nuestro invitado de Venezuela. Y tenemos realmente un invitado muy especial, un invitado excepcional, porque es la mirada desde Venezuela. Está con nosotros Tomás D'Ángel, quien es concejal del Estado Carabobo, es abogado, es experto en gestión pública y está actualmente aquí en la ciudad de Medellín observando a distancia lo que está ocurriendo en su país de origen. Bienvenido, concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la atención que le han dado a todos los venezolanos y al caso venezolano que hoy estamos viviendo. Pues justamente ese tema lo analizaremos a través del programa de realmente cómo ha sido y qué es lo que ha pasado con la presencia de nuestros amigos venezolanos que han llegado lamentablemente huyendo de una situación muy compleja que viven en su país. Yo quiero justamente comenzar, Tomás, por allí, por esa situación, un contexto general, pues no tanto de lo que ha pasado, porque eso lo conocemos todos, sino de lo que hoy está ocurriendo y lo que podría ocurrir y que podría cambiar el curso de todo este tema hoy tan importante como es la migración venezolana a Colombia. Sí, así es. Miren, el caso venezolano hoy nosotros lo sabemos muy bien, un modelo de gobierno fracasado que ha llevado a su pueblo y a sus ciudadanos al hambre, a la miseria, a tener que desplazarse de su país de origen a otro. Y nosotros siempre hemos estado y vamos a estar eternamente agradecidos con Colombia y sus autoridades por todo el trato que le han dado a los venezolanos. Pero ellos hoy están en Medellín, hoy ellos están en Colombia, hoy ellos están en distintos países de Sudamérica, producto de la necesidad que se está viviendo hoy en Venezuela. Nosotros tenemos que entender también que el primer trabajo que nosotros debemos hacer para acabar con esta crisis es cambiar el modelo y cambiar a Nicolás Maduro. Y eso justamente es lo que hoy está pasando en el mundo y es esta incertidumbre a la que hoy estamos viviendo. Si me preguntan a mí, tuviéramos que darle un nombre al proceso que hoy estamos viviendo en Venezuela, es un proceso que es un proceso irreversible. Yo creo que la salida de este nefasto gobierno significa la paz para todo el continente, significan grandes avances para el pueblo colombiano, como lo hemos conversado anteriormente, pero también significa que muchísimos venezolanos que hoy están aquí puedan retornar a Venezuela, puedan regresar a sus casas, puedan reencontrarse con su familia. Pero nosotros tenemos que ver que esto es un camino que debemos andar, que estamos transitando, que hoy el pueblo y los venezolanos estamos esperanzados con que vamos a lograr el cambio, pero no podemos dejar de trabajar acá en Medellín y yo creo que nuevamente tenemos que darle las gracias a todos los que han colaborado con los venezolanos, pero todavía, y hoy estimamos que hay más de 70.000 venezolanos en Medellín, los cuales necesitamos y les pedimos que esa atención que han tenido la sigamos teniendo y la sigamos incrementando. Qué bien, un poco más adelante hablaremos de esa situación que hoy se vive en territorio venezolano y esa posibilidad, ojalá rápida, de que puedan darle vuelta a la página. Pero yo quiero, secretaria de Inclusión Social, María Paulina Suárez,
hablar un poquito de lo que ha pasado hasta ahora, porque ya bien lo explicaba el concejal Tomás D'Ángel, que Medellín les ha abierto la puerta a esos venezolanos y desde la institucionalidad les ha brindado un montón de oportunidades para que tengan una presencia grata en Medellín. Contemos un poquito de lo que ha sido esa tarea. Bueno, Medellín es una ciudad que se considera una ciudad solidaria, una ciudad receptora de diferentes problemáticas. Hoy pues tenemos la migración de población venezolana, la ha venido incrementando, teniendo diferentes comportamientos. Hoy la población que llega a la ciudad de Medellín viene con actitud de permanencia, no es de tránsito, a diferencia de las fronteras o de algunas ciudades que hacen tránsito. Medellín tiene una experiencia, un recorrido y un aprendizaje con la atención a las víctimas del conflicto armado, lo que le permite a la ciudad tener un sistema de atención a la población que está en vulneración por estar desarraigada de su territorio. Entonces, la población venezolana entra a ser atendida por este sistema donde prima la atención humanitaria. Esa atención humanitaria es, primero, a la llegada de los venezolanos, pues nosotros, una vez sean identificados por nuestros equipos sociales, empezamos a derivar una ruta de atención, siempre siendo garantes de esa población que puede ser de especial atención, que son los niños, las niñas, los adolescentes, madres gestantes, y ahí empezamos a activar toda una ruta con la capacidad instalada que tiene la ciudad de Medellín. Adicionalmente, la voluntad política y la intención ya expresada de nuestro alcalde Federico Gutiérrez de ser una ciudad amiga y receptora y darle lo que más podamos y construir junto con los venezolanos, pues que tengan una estadía tranquila en la ciudad de Medellín mientras resuelven o de acuerdo al proyecto de vida que cada uno tiene. Claro, un poco más adelante detallaremos porque son realmente acciones bien importantes para poder materializar esa solidaridad que nos ha caracterizado a todos los antioqueños. Un papel fundamental en este aspecto lo ha jugado la Personería de Medellín, porque de alguna manera es la entidad garante de que justamente esa voluntad que ha expresado nuestro alcalde Federico Gutiérrez y la administración municipal, pues efectivamente se pueda llevar a cabo, personero. Sí, mira, Juan Guillermo, nosotros tenemos que decir que también el país nos sorprendió la migración masiva de ciudadanos venezolanos que llegaron al país, porque verdaderamente no éramos un país receptor, sino que éramos posiblemente un país de tránsito de migrantes, porque se ha conocido que aquí, digamos, hay unas rutas que llegan hasta el Golfo de Morrosquillo y de allí siguen por Centroamérica para buscar un sueño americano, y eso lo hemos podido evidenciar. Pero con respecto a la situación migrante, era de personas que se venían a radicar a la ciudad de Medellín. Inicialmente nos vimos con un problema y era la aplicación de qué leyes, de qué normas, y ahí tocó utilizar instrumentos internacionales como son los tratados y con ACNUR, con la ayuda de ACNUR, para efectos de mirar la posición del migrante y sobre todo el refugiado político, para poder empezar a generar acciones que redunden en la atención humanitaria por parte de ellos. Y esto lógicamente se hizo inicialmente con diferentes reuniones. A mí me parece que la organización que tuvo Medellín con la administración municipal, con la alcaldía, con el consejo municipal, quien igualmente creó una comisión permanente para tratar el tema de los migrantes y lógicamente de su atención humanitaria, para posteriormente hacer nosotros de la personería el registro de los migrantes venezolanos, registro que duró hasta el mes de junio y que hemos manifestado que es necesario que, independientemente de la situación política que vive hoy Venezuela, que se tiene que volver a abrir ese registro, porque ese registro les da la permanencia legal dentro del país y de allí, lógicamente, una gama de derechos y garantías que evitan la explotación laboral, que evitan la explotación sexual, que evitan que al migrante se abuse precisamente de la condición que tiene. Es una situación en donde hemos visto articulada la institucionalidad y hoy Medellín puede decir que le ha abierto las puertas muy bien a los migrantes venezolanos. Qué bueno, realmente, y es la filosofía que históricamente nos ha acompañado.
Y quiero llegar, representante a la Cámara, Juan Espinal, al tema político, porque definitivamente Colombia no solo ha recibido con los brazos abiertos a los venezolanos que han llegado buscando una nueva oportunidad, un nuevo proyecto de vida, sino que al mismo tiempo el país ha trabajado por promover una solución de fondo y promover realmente que Venezuela encuentre un camino que, como bien decía justamente el concejal D'Ángel, es lo que está haciendo en este momento. Contemos un poquito de esa visión política de país. Bueno, Juan Guillermo, yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos hermanos venezolanos durante todos estos meses. Uno de ellos ha sido al hermano Tomás D'Ángel, concejal de este país, que llegó a nuestra ciudad a acompañarnos en la lucha por la democracia también en Colombia. Y yo creo que usted lo ha dicho de manera adecuada. Todos los colombianos hemos recibido a los venezolanos con los brazos abiertos. Y yo recuerdo muy bien las frases de la senadora Paola Holguín, que además lleva 18 años trabajando de la mano de la oposición venezolana para liberar a Venezuela de la dictadura. Y es si una arepita tenemos, una arepa compartimos con los venezolanos. Nosotros no podemos olvidar que en los años 80 los venezolanos abrazaron a millones de colombianos que llegaron a este país. Y nos tocó unas circunstancias diferentes. Allá había una gran economía. Acá hoy tenemos una economía no tan sólida, pero yo creo que la solidaridad se ha manifestado. Lo segundo es que el presidente Iván Duque tiene todo el compromiso para acompañar al presidente Juan Guaidó. Lo ha reconocido como presidente, al lado de casi 30 presidentes a nivel mundial que lo han reconocido como el presidente legítimo para tomar las decisiones internas en Venezuela y de relaciones internacionales. Ejemplo, él ya empezó a nombrar embajadores en Colombia, en Costa Rica y en algunos países donde realmente llega un vínculo o llega un contacto directo, legítimo, con el presidente de Venezuela. Y el tercer tema es, yo creo que es muy importante resaltar la labor que ha hecho la alcaldía de Medellín. Nuestro alcalde Federico Gutiérrez siempre ha mostrado un compromiso con los venezolanos. Han sido muchas las dificultades de tipo social, de tipo económico, que se han presentado. Porque si bien nosotros somos conscientes que Colombia es el país quizás más perjudicado por la dictadura y por lo que ha hecho Maduro con el hermano país de Venezuela. Así que yo tengo mucha confianza en lo que viene haciendo el presidente Iván Duque, delegado también en nuestro canciller, el relacionamiento internacional, el respaldo de Estados Unidos, de Macri, el presidente de Argentina, del presidente de Brasil, realmente son indispensables para ayudar a que Venezuela salga por fin de esta dictadura que acabó con la democracia, con los derechos, con la esperanza de todos los venezolanos. Y esa invitación también a todos los colombianos. Sigamos acompañando, oremos mucho por Venezuela, oremos mucho para que todos los venezolanos logren la libertad, restablezcan la democracia, restablezcan su sistema económico y realmente restablezcan el país que además era supremamente importante y todavía es importante para la región. Claro. Decía en la respuesta anterior el representante a la Cámara, Juan Espinal, secretaria, que Medellín ha hecho una tarea maravillosa con los venezolanos. Contemos un poquito en qué aspectos fundamentalmente se les puede brindar alguna atención y alguna ayuda. Bueno, Medellín, como les dije, y hace parte como de la historia que nos contaba Juan, es en los 80, 70, 80, 90, Medellín empieza a vivir, a recibir desplazamiento del conflicto armado colombiano y a tener también desplazamiento dentro de la ciudad, en los lugares o barrios donde se vivía la violencia. Eso nos permite tener un modelo de atención basado en lo humanitario con enfoque de derechos. Entonces hoy nosotros tenemos que una familia llega y hay rutas establecidas que hoy la estamos activando desde el 123. El 123 social, cuando hay una familia venezolana que está pasando por una situación difícil, es reportada ahí. Hay un módulo, o sea, un grupo o un equipo que está para respuesta inmediata de ellos. Van, levantan su ficha social y de acuerdo a sus necesidades empiezan a ayudarles a resolver lo que están teniendo en ese momento. Siempre cuando hay niños hay una protección inmediata.
pues nosotros les damos acogida, un lugar donde pasar un tiempo. Son cortos porque no podemos tener, Medellín no tiene carpas, no tiene, porque tenemos un modelo instalado. Y ahora podemos contar con una asesoría, firmamos un convenio de amistad con el Alto Comisionado para las Migraciones y Refugiados y el modelo se consolida. Ya Medellín empieza a mostrar cómo atiende a la población migrante ante la ONU. La ONU valida el modelo de Medellín y nos ayuda a perfeccionarlo. Entonces hoy identificamos que podemos tener los niños y los jóvenes en unas situaciones de mayor riesgo, asociadas a las problemáticas propias de la ciudad, explotación sexual y comercial, riesgo de reclutamiento. Entonces, junto con ACNUR empezamos a hacer estrategias. Aún estamos pues como en el diseño y en la búsqueda de la implementación, estrategias diferenciales para la población venezolana, porque en Medellín ya los tenemos para nuestra población y no hay limitaciones de acceso a los servicios sociales de acuerdo a si tienen el permiso especial de permanencia o no. Nosotros no tenemos, no limitamos si tienen el permiso, porque no es competencia del ente territorial o del municipio pues de Medellín decir si una persona tiene permiso o no de acceder a un programa social. En educación son población priorizada, en buen comienzo lo son. En el sistema de salud, con el convenio de ACNUR se fortalece la red de prestadores de prestación de servicios de salud de la ciudad de Medellín para poder ampliar coberturas a población venezolana. Entonces son acciones que hemos venido haciendo del aprendizaje de lo que estaban contando, de cómo Medellín ha venido transformándose y aprendiendo experiencias vividas para trasladarlas a quienes fueron en su momento un país solidario con nosotros. Sin duda alguna, eso no lo podemos olvidar de ninguna manera. Decía en una respuesta anterior, concejal, que usted calcula unos 70 mil venezolanos en Medellín en este momento. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya no en la parte individual, sino colectiva. ¿Se han podido organizar de alguna manera la solidaridad ya no solo de nosotros hacia los venezolanos, sino entre ustedes mismos también para avanzar un poquito en su situación? Sí, así es. Aquí nosotros hemos contado con innumerables grupos donde hemos podido aglutinarnos y organizarnos para que los venezolanos que hoy están llegando puedan estar mucho mejor. Hoy los venezolanos que están viniendo acá sienten en Medellín el respaldo, no solo de los órganos gubernamentales, sino de su ciudadanía. Yo creo que mucho tenemos que agradecerle a nuestros amigos, compañeros y hoy vecinos de Medellín que le han abierto la puerta a los venezolanos. Nosotros hoy tenemos que decir que los venezolanos se sienten a gusto y que quieren poder avanzar en este país. Hoy nosotros podemos estimar que la cifra de retorno que podemos tener de los venezolanos que hoy están acá y lo que hemos conversado en distintos grupos es que nosotros podemos hablar que personas que tienen más de 32 años ya acá en Medellín, hoy no esperan que con un inmediato cambio de gobierno poderse retornar y poderse regresar. Por eso nosotros, aunque hoy tenemos las esperanzas puestas en que vamos a poder muy pronto regresar a Venezuela, nosotros creemos que hoy Medellín va a quedar con una población importante de venezolanos aquí, a los cuales tenemos que seguir atendiendo y tenemos que seguir asistiendo. Hoy nosotros tenemos venezolanos que vienen entrando a Medellín o que se están acomodando en Medellín y tienen una situación precaria, pero también tenemos otros venezolanos que vienen a aportar, a colaborar y ayudar a la ciudad. Yo creo que nosotros aquí podemos realmente unirnos y demostrar que como en años pasados lo hicimos en Venezuela, donde teníamos un mix ahí colombo-venezolano y donde nos sentíamos a gusto. Yo en el estado Carabobo, de donde soy, cuando vi un partido de Colombia, las calles no dejaban de sonar y no dejaban de gritar. Asimismo hoy es acá. Nosotros tenemos y esperamos muy pronto festejar y celebrar el cambio de Venezuela, pero también tenemos que pensar en el futuro que viene hacia acá. Yo creo que una ruta de innovación y de emprendimiento, pensando en esos cientos y miles de venezolanos profesionales que hoy están aquí, puede ser la apertura a una economía fuerte y sólida que podemos tener aquí en Medellín, conjunto con los venezolanos. Nosotros hoy sabemos que la migración venezolana puede ser una afectación a la macroeconomía, pero si nosotros la sabemos administrar, pensar y plantear bien, puede ser una gran solución y puede ser un aporte que podemos
dar los venezolanos. Hoy los venezolanos nosotros estamos aquí dispuestos a aportar. Hoy nosotros los venezolanos no dejamos de soñar con retornar a Venezuela, pero lo que más importante es que nosotros hoy estamos aquí para vivir y soñar y tener una vida plena, que fue lo que muchos de los venezolanos que hoy están en Medellín aquí escaparon. Escaparon de la inseguridad, de la falta de medicamentos, de la falta de medicina, de la falta de empleo. Y hoy uno de los problemas que más nosotros concurrimos dentro de los venezolanos es esa falta, es la falta a conseguir ese primer empleo. Un círculo vicioso en el que también está entrando el venezolano que no consigue ese primer empleo porque no tiene una experiencia o porque no tiene un permiso de trabajo. Y yo creo que ese es un enfoque claro que hoy nosotros tenemos que trabajar para que venezolano que hoy pueda regresar y pueda entrar en Medellín pueda tener acceso a ese fácil primer empleo y poder emprender en una ciudad de oportunidades y en una ciudad en la que nos sentimos orgullosos de estar viviendo este exilio, porque yo creo que es un ejemplo de emprendimiento, de desarrollo que vamos a poder muy pronto implementar en Venezuela. Pues nos alegra realmente que tengan esa imagen, porque efectivamente es la imagen que siempre hemos querido proyectar los habitantes de esta bellísima ciudad de Medellín. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos aquí en Punto de Giro para seguir hablando de esta situación de los venezolanos en Medellín y en general en Colombia. No olvide que pueden participar con nosotros a través de las redes sociales, canal Telemedellín en Facebook, arroba Telemedellín en Twitter, en ambos casos con el numeral Punto de Giro TM. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Telemedellín, en Punto de Giro, analizando el tema de la situación de los venezolanos en la capital antioqueña, analizando lo que ha ocurrido hasta el momento y analizando lo que puede ocurrir, dados los últimos acontecimientos que se presentan en nuestro hermano país. Señor personero de Medellín, Guillermo Durán, decíamos ahora que justamente la personería llevó a cabo una tarea de registro y se llegó a una cifra. El concejal D'Ángel habla de unos 70.000. ¿De cuánto hablaba ese registro inicial y qué tanto subregistro puede existir justamente en esa tarea? Sí, de hecho, cuando el gobierno nacional señala que se haga un registro de los ciudadanos venezolanos, señala algunas limitaciones. Quien haya entrado bien por la frontera no tenía la necesidad de hacer ningún registro, solamente era aquel migrante irregular que se encontraba en el país. Muy bien. Era solamente para efectos de ello. Ahí se pudo tener un registro aproximadamente de más de 40.000 venezolanos. En este momento no tengo la cifra exacta, pero fueron más de 40.000. Pero hoy día podemos decir que tenemos más de 80.000. De 70.000 a 80.000 venezolanos después del subregistro que existe. Muy bien. ¿Cierto? O sea, hasta el 8 de junio se llevó a cabo este registro y ahorita, en diciembre, se señaló por intermedio de un decreto que quien hubiese ingresado nuevamente por las fronteras legalmente no necesitaba o podía tramitar el permiso especial de permanencia. Pero sin embargo, continúa otro subregistro. Y es el que a pesar de que yo coincido con lo que dice el representante, con lo que dice el concejal, con lo que dice Paulina, con respecto a la solidaridad del pueblo antioqueño. Es que esto no se hubiera podido lograr hasta donde vamos sin la solidaridad del pueblo. La institucionalidad ha estado preparada porque Medellín sí, efectivamente ha sido una ciudad receptora de los grandes problemas de violencia que ha tenido el país. Y Medellín se ha preparado durante todos estos años con rutas especiales. Podemos decir que existen rutas absolutamente para diferentes hechos victimizantes y por eso existe o se está preparado por una atención. Esa atención se le brindó igualmente a los migrantes venezolanos, pero en gran número fueron acogidos por familias antioqueñas que dieron un espacio para que estuvieran allí y lógicamente pues los diferentes problemas que se han tenido pues han sido resueltos por intermedio de diferentes acciones de tutela que han servido muchísimo para la situación, porque digamos hemos tenido en la personería situaciones digamos en donde no podemos dejar de lado que existía una explotación laboral, claro. Pero también se ha llamado a centros de conciliación desde la misma personería para efectos de exigir los derechos mínimos laborales que tiene una persona independientemente de su nacionalidad. Entonces,
Aquí podemos decir que hoy tenemos un promedio de aproximadamente 80 mil migrantes venezolanos, en los que a los cuales se les ha prestado, pues, en muchos casos, la atención por parte de los entes o este ente de control. Yo quiero volver, representante Juan Espinal, a hablar del momento actual. Porque digamos que en muy pocos días se han desencadenado un montón de hechos que en un momento determinado eran impensables, es decir, hace unos meses la situación parecía quedarse en el mismo sitio, pero ahora la evolución es muy significativa, desde la aparición de Juan Guaidó como presidente alterno, por llamarlo de alguna manera, de Venezuela. Usted, que es un analista justamente de esos temas, ¿qué puede pasar? ¿Cómo ven desde el Congreso colombiano esta manera como se han ido desarrollando los acontecimientos en las últimas horas? Mire, yo creo que lo primero es manifestar toda la admiración por la oposición venezolana. Creo que nada fue improvisado. Lo que se dio el 23 de enero en Venezuela fue el resultado de muchos meses de planificación y también el resultado de unas elecciones ilegítimas que se llevaron a cabo en el mes de mayo en Venezuela, donde realmente la participación de los venezolanos fue mínima, donde Maduro se declaró y se autoproclamó presidente de la República. Ahora bien, encontramos entonces el 10 de enero, un vacío jurídico, de acuerdo a la Constitución venezolana, el artículo 333. El 6 de enero toma posesión la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, un presidente, donde sale el 10 de enero a desconocer el legado, por decirlo así, de Maduro cuando él se autoproclama presidente ante unos magistrados que no son legítimos de acuerdo o en un Estado democrático que realmente tenía que ir a la Asamblea Nacional. Creo que ahí se desprende y se da todo el desenlace que hoy vimos y que el 23 de enero el presidente interino de Venezuela, el presidente Juan Guaidó, sale a las calles venezolanas acompañado de la oposición, acompañado del pueblo, y él toma la bandera del pueblo colombiano, se autoproclama presidente y toma juramento ante el pueblo venezolano. Ahí empieza el desenlace a nivel internacional, cuando vemos cómo uno a uno de todos los presidentes empiezan a reconocer al presidente Juan Guaidó como presidente interino y como único para manejar las relaciones internacionales con los demás estados democráticos. Yo creo que es el camino, y se lo he dicho a nuestro concejal Tomás, es el camino ideal y fue el camino de libertad que empezaron a recorrer todos los venezolanos para que se acabe la dictadura y para restablecer la democracia en este país. Realmente el 23 de enero que nosotros salimos a las calles de Medellín, estuvimos en el Parque de las Luces acompañando a miles de venezolanos que estuvieron allí cantando su himno nacional, abrazándose con sus hermanos venezolanos y enviando realmente un grito de libertad y de fuerza desde Colombia a todos los venezolanos que estaban en su país, se le arrugaba uno el corazón de felicidad. Porque hay veces veíamos este momento muy lejano, o veíamos este momento con mucha desesperanza, pero yo creo que surge nuevamente la esperanza de recuperar la democracia. Yo creo que nosotros todos los colombianos aplaudimos ese día, todos los partidos políticos, todos los líderes de opinión, los medios de comunicación, los empresarios, realmente acompañamos ese valor patriótico que tuvo el presidente Juan Guaidó acompañado de toda la oposición y que además tuvo la posibilidad de enfrentarse contra la dictadura de Maduro, que no ha sido una decisión fácil, donde él también se ha tenido que cuidar y ha tenido que cuidar la integridad de su vida y de todas las personas que lo rodean. Así que aplaudimos esa decisión valiente de este libertador de Venezuela. Pero justamente esa situación que bien describe el representante Juan Espinal, concejal D'Ángel, puede llevar a una situación compleja de confrontación, porque de alguna manera Maduro, mientras tenga el apoyo de la cúpula militar, puede generar un baño de sangre. ¿No temen que puede ocurrir esa situación?
Miren, como lo dije anteriormente en el programa, lo que hoy está pasando en Venezuela, y los venezolanos que me escuchan saben muy bien y les va a alegrar que hoy sea en contrario de lo que estamos diciendo, es una tendencia irreversible. Hoy Nicolás Maduro está en sus manos decidir cómo va a salir del gobierno, si va a salir de una manera negociada o si va a salir de una manera violenta. Pero el pueblo venezolano tomó la decisión de salir de esta revolución, de esta falsa esperanza que le han sembrado al pueblo venezolano, la miseria, la corrupción. Hoy el pueblo venezolano está decidido a cambiar, ha decidido abrir las puertas al futuro, ha decidido abrir las puertas a una nueva Venezuela. Y aunque hoy nosotros no hemos atravesado los momentos más difíciles, porque hay que hablar con tranquilidad y con seriedad de lo que está pasando en este momento, hoy el gobierno está atravesando su peor crisis política en toda esta historia, y también es un gobierno al que hay que temer, porque es un gobierno al que nosotros tenemos que hablar hoy y decir de frente que viene acompañado del ELN, de la FARC, del narcotráfico y del terrorismo. Estos son lo que los venezolanos vamos a tener y vamos a salir a acabar. Hoy nosotros estamos pidiendo y reclamando que la ayuda humanitaria que tanto necesitamos los venezolanos pueda entrar de manera inmediata, y así lo ha dicho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y esto va a ser a través de los puertos y de las fronteras compartidas que nosotros tenemos. Y ahí nosotros estamos haciéndole un nuevo llamado a las Fuerzas Armadas y componentes armados de Venezuela a que nosotros queremos una transición en paz, ordenada. Y esto lo dice muy bien y lo hemos orquestado, trabajado y se los hemos llevado a sus puestos de trabajo, que es la ley de garantía y amnistía. Nosotros creemos que podemos tener una transición en paz, que no tenemos por qué derramar sangre, pero también le decimos a los componentes armados y a las Fuerzas Armadas Nacionales que los venezolanos decidimos cambiar y que esa esperanza nadie nos las va a quitar, y que este es un proceso, y lo vuelvo a repetir, irreversible. Por eso nosotros esperamos hoy y le seguimos haciendo un llamado, como se lo vamos a hacer mañana miércoles en las calles de Venezuela, y aquí también le hago una invitación a que todos los venezolanos que nos están escuchando y colombianos, porque este es un problema que es compartido, este es un problema hoy que el mal de Venezuela nosotros lo podemos ver afectado acá en Colombia, pero también cuando nosotros hablamos de que Venezuela cambie, estamos hablando de momentos de muchísima prosperidad para Colombia. Hoy la tranquilidad y la paz de Colombia depende de que nosotros cambiemos a Nicolás Maduro. Hoy nosotros vemos actos violentos acá en Colombia que teníamos muchísimos años que no veíamos, y yo creo que no quedan dudas de que muchos de esos planes violentos han sido orquestados y trabajados desde esa frontera. Si nosotros hoy queremos perseguir nuevamente y nosotros queremos acabar realmente con el terrorismo en Colombia, tenemos hoy un gran problema, que es que esos terroristas y esos narcotraficantes que hoy delinquen dentro de Colombia se esconden detrás de la frontera venezolana, y que allá no hay un gobierno que le ponga un parado ni una mano dura. Nosotros hemos decidido cambiar, lo digo, y pedimos al pueblo colombiano, a todas las autoridades colombianas que nos acompañen. Nosotros desde que salimos de Venezuela y este exilio nos hemos esforzado y dedicado en trabajar en la construcción de un grupo de amigos y de una coalición en pro de la libertad de Venezuela, y eso es lo que hoy se está reflejando. Hoy todos los organismos internacionales, países que están reconociendo y apoyando esta lucha, es producto de un esfuerzo que se ha hecho para conseguir esta ruta. Nosotros esperamos que esta sea una ruta pacífica. Nosotros le decimos a Nicolás Maduro que no hay vuelta atrás, que el pueblo decidió cambiar y que su salida depende de él. Nosotros también le decimos al pueblo colombiano y a todos los venezolanos que nos escuchan que, como ha dicho nuestro presidente Juan Guaidó, este sábado debemos salir nacional e internacionalmente a protestar y hacer y alzar nuestra voz nuevamente. Por eso le hacemos un llamado a que en el Parque del Poblado de 10 a 12 todos los venezolanos y colombianos necesitamos del apoyo de todos ustedes también para superar esta grande crisis que hoy estamos viviendo en Venezuela, nos puedan acompañar en el Parque del Poblado de 10 a 12 este sábado. A 12 del mediodía. Una situación realmente esperanzadora, de alguna manera, secretaria de Inclusión Social. Pero mientras las cosas no cambien, se mantiene todo el esquema de atención. Es decir, no se puede bajar la guardia. Hay mucha población vulnerable que requiere una atención especial. Contemos un poquito de ese tema. Sí, las atenciones que se realizan desde la Secretaría de Inclusión Social, pues como su nombre lo dice, son atenciones sociales con enfoque de derechos. Ahora que voy a hablar un poco al personero, hay algunas alertas que son alertas propias de nuestra población, pero sí queremos ser enfáticos en no queremos estimular, y le pedimos a los medellinenses no estimular la mendicidad en la vía pública, y mucho menos con un niño. Los niños pueden tener acceso a un entorno protector.
todos los niños venezolanos, los niños indígenas, los niños afro, nadie tiene por qué estar en las calles con un niño. Y esa población que tiene, como decías tú ahora, las personas que van migrando por su nivel de escolaridad, por el oficio que tenían en Venezuela, a veces tienen muchas dificultades en conseguir empleo, incluso de forma empleo informal, pues nosotros estamos en la búsqueda de generar unas estrategias para darles un emprendimiento, para que tengan una generación de ingresos. Nosotros no bajamos la guardia, trabajamos mucho con la personería, identificando esos casos de alto riesgo y sobre todo con las alertas muy puestas en proteger los jóvenes y los niños y las madres gestantes venezolanas que llegan a nuestra ciudad. También ahora quería como recordar que los trámites que realiza la Alcaldía de Medellín no tienen costo. Hay personas indiscriminadas orientando mal a la población venezolana y vendiéndole servicios. La Alcaldía de Medellín brinda los servicios de forma gratuita para que nos ayudes a divulgar un poco con la población que hemos encontrado que les dicen que les pueden conseguir el permiso especial de permanencia a un costo, y eso no es cierto. Hay la personería, la alcaldía tiene dos oficinas con la ACNUR para dar asesoría jurídica, administrativa, de cómo generar ingresos, de cómo acceder a los servicios. Entonces la invitación es que se acerquen a la institucionalidad, no usen intermediarios, y reafirmar que la Alcaldía de Medellín continúa con la asistencia humanitaria y toda la ruta de atención que tenemos. Y valdría la pena también señalar, personero, que ante cualquier vulneración de esos derechos, el venezolano perfectamente puede acudir a la personería para que encuentre allí un apoyo y le puedan mejorar su situación. Sí, Juan Guillermo, mira, igual como lo dice la secretaria, los servicios de la personería y la alcaldía son gratuitos. Y esto no tiene tampoco ni estrato ni condición. Esto, y digamos, si hay personas inescrupulosas que posiblemente se aprovechan de la situación de vulnerabilidad, pues hay que combatirlas. Pero lo importante de esto, nosotros hemos tenido encuentros con diferentes líderes de venezolanos y se les ha manifestado. De hecho, el registro aquí en Medellín fue supremamente ordenado. El primer día hubo gran cantidad de flujo de personas, pero sin embargo la información fue permanente, fue organizada, fue más que todo con citas, generándole citas a los ciudadanos para que no tuvieran que perder absolutamente todo el día en la entidad. Pero es importante el mensaje, decirle que independientemente de su nacionalidad, nosotros los atendemos en nuestras sedes, atendemos hasta las 24 horas del día, tenemos una unidad permanente de derechos humanos que los puede atender en cualquier momento, y lógicamente pues que frente a cualquier situación tienen a la personería, a la Secretaría igualmente de Inclusión Social para el servicio de los migrantes. Qué bueno, realmente es bueno acudir a todas estas instituciones porque lógicamente lo que menos queremos es que haya una explotación del venezolano, que se aproveche su necesidad y que justamente no pueda encontrar las condiciones adecuadas para poder salir adelante. Vamos a un corte muy rápido, unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final, las conclusiones de este programa de Punto de Giro hoy, cuando estamos analizando la situación de nuestros amigos venezolanos en la ciudad de Medellín. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy sobre el tema de la situación de los venezolanos en la capital antioqueña. Recuerde que puede participar con nosotros a través de las redes sociales, canal Telemedellín en Facebook, arroba Telemedellín en Twitter, en ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM. Hay realmente unas situaciones complejas, representante a la Cámara, y es que justamente se habla en algunos círculos de la posibilidad de que haya una confrontación armada, ya no solo entre los venezolanos y Maduro y sus secuaces, sino una confrontación armada contra Venezuela.
que se ha estimulado por algunas situaciones coyunturales. Por ahí ha surgido hoy durante todo el día el tema de un apunte del consejero de seguridad norteamericano que hablaba de 5.000 soldados para Colombia, en fin, y se va creando de pronto alguna preocupación. ¿Qué piensa el gobierno, el Congreso Nacional sobre esa situación? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es acompañar el comunicado que manifestó el señor canciller, donde estableció que él desconocía realmente esa anotación del funcionario americano. Realmente el presidente Iván Duque ha hecho un llamado al diálogo y a la salida de Maduro de manera tranquila. Yo creo que el presidente Duque, incluso desde que era senador, ha manifestado su voluntad de apoyo a encontrar la salida y recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Hay que recordar que él denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional, acompañado de la firma de 76 congresistas, acompañado y avalado por el presidente de los Estados Unidos, y yo creo que ese ha sido realmente un ejercicio jurídico muy importante a nivel internacional. Pero yo creo también, doctor Juan, que no podemos desconocer, profe, un tema importante, como lo manifestaba la secretaria de la Alcaldía de Medellín, y es el trámite que pueden hacer los venezolanos, acudir a ese permiso especial permanente, a ese PEP, que realmente es gratuito, que le permite a todos los venezolanos acceder a un trabajo, hacer sus trámites, estudiar. Yo creo que eso es fundamental. No podemos permitir, por ejemplo, el vandalismo en ese sentido, como lo explicaba la secretaria. Hoy hay herramientas jurídicas definidas por el gobierno nacional, reglamentadas por el gobierno local, acompañada, por ejemplo, por la personería municipal para entregarle garantías sociales y garantizar derechos fundamentales a los venezolanos en Colombia. Y finalmente yo creo que, repito el tema, la salida, Maduro hoy tiene simplemente una decisión, y es salir de manera tranquila, entregarle lo que le arrebató a todos los venezolanos, su libertad y su democracia. Y esperemos obviamente que todos los países y todos los estados que hoy están vigilando lo que viene sucediendo en estos días en Venezuela también tomen las decisiones más acertadas para entregarle el país a los venezolanos, que realmente son los dueños de ello, y no Maduro como quiere mostrarse. Claro. Aunque ya lo habíamos planteado por ahí en otra pregunta, concejal Tomás D'Ángel, vale la pena vislumbrar un poquito lo que podría venir, ¿no? Porque de acuerdo con su planteamiento y de acuerdo con el panorama noticioso actual, uno podría pensar que las cosas van caminando rápidamente hacia lo que esperamos sea una salida de Venezuela hacia la democracia. Usted decía que ya muchos dicen, hombre, a lo mejor me quedo en Colombia, me quedo en Medellín, ya logré estructurar algunas cosas, pero hacia ese futuro no va a ser un regreso muy rápido, me imagino que todo tomará su tiempo, y ello significa que durante un periodo todavía considerable, muchos venezolanos van a permanecer en Medellín específicamente. Sí, mira, hoy los venezolanos tienen la esperanza puesta en poder retornar y regresar. Hoy los venezolanos tienen la esperanza puesta en reencontrarnos con nuestros familiares en nuestras tierras. Hoy los venezolanos han hecho raíces, han trabajado y se han esforzado dentro de Venezuela. Muchos de ellos también lo han hecho preparándose y formándose para todos los días poder retornar a su país y poder encaminar a Venezuela en esa senda de innovación, de emprendimiento, de futuro. Yo creo que hoy lo que está pasando en Venezuela es algo que a todos nos llena el corazón de alegría, que nos tiene muy esperanzado, y yo creo que hoy lo que más tenemos que rescatar de todo este proceso es que es una nueva generación que está asumiendo el rol protagónico de lo que está pasando en Venezuela, y una nueva generación que ha estado afuera formándose, que adentro no ha dejado de resistir y que adentro no ha dejado de luchar, que pronto vamos a conseguir nuestro cambio. Y nosotros hemos podido hablar con muchos venezolanos que ahora dicen, mira, yo me iría de inmediato. Hay otros que dicen, yo he echado aquí, he trabajado y me he esforzado y acá estoy. Yo creo que hoy nosotros somos una hermandad que no se va a romper más nunca en el tiempo, que esto que nos pasó hoy a Venezuela, así como lo hicimos en la campaña presidencial de este país, no vamos a dejar que Colombia siga los pasos de Venezuela, pero tampoco vamos a dejar que Venezuela se quede como está. Por eso yo creo que esto es hoy, como nos hemos convertido en hermanos, vamos a seguir así durante muchísimo más tiempo. Yo creo que hoy los venezolanos tenemos que agradecerle la mano amiga,
ese apoyo que nos han brindado cada uno de los colombianos, cada una de sus instituciones. La alcaldía de Medellín ha sido fundamental en este proceso y un ejemplo. La lucha, Juan, que se ha dado desde el Congreso es algo a lo cual nosotros hoy tenemos que agradecer y a lo cual hoy los venezolanos estamos orgullosos de todo este esfuerzo internacional que se ha hecho. Nosotros hoy tenemos una Venezuela que va a avanzar, que va a ser próspera y que con convenios binacionales podamos tener una economía próspera que nos lleve a los colombianos y a los venezolanos a abrirles la puerta al futuro. Claro. Secretaria, y ahora quiero preguntarle por el proceso inverso. En el momento en que efectivamente se den las cosas como bien las esperamos todos y Venezuela sea de nuevo un país democrático y próspero, me imagino que habrá un acompañamiento para que el venezolano retorne, ya no para recogerlo, sino para que pueda volver a su casa. Sí, mira, nosotros dentro de un espacio al que estaba invitando, pues el personero ya hace parte de ese espacio, es la red institucional de asistencia para personas de protección internacional. Lo conformamos con la asesoría del Alto Comisionado para los Refugiados. Ahí están todas las instituciones de esta ciudad. La Cruz Roja, la personería, las fundaciones y corporaciones que han acompañado procesos, toda la alcaldía de Medellín, cada uno desde su misionalidad. ¿Cuál es nuestra propuesta? Construir con los venezolanos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde van a ir? Y empezar a hacer redes. Redes de apoyos, de apoyo entre los que están aquí, los que están allá, y cómo podemos lograr que haya un tránsito. El desarraigo es un sentimiento que solo quien lo tiene es capaz de expresarlo. Desarraigarse, ya no tener su hogar, su familia, su entorno y tener que ir a otro lugar donde a veces, no en todas partes, está esta política de ser una ciudad solidaria. Entonces es un doble sufrimiento, lo que nosotros llamamos una doble victimización. Eres expulsado y desarraigado y llegas a una ciudad donde no te acoge. Entonces eso nosotros no lo tenemos dentro de nuestro plan y lo que queremos es construir que la integración. La integración es quien quiera vivir de Venezuela acá, pues hace sus trámites, puede construir, que son los casos que nos contaba el concejal, y quien quiere retornar vivirá el proceso de retorno, que es algo que la Ley de Víctimas Nacional ya lo tiene establecido y es un protocolo que ha funcionado y nosotros estamos dispuestos a compartir toda la construcción que tiene este país y la ciudad de Medellín para que los venezolanos tengan una mejor calidad de vida y quien quiera retornar será acompañado con ese mismo proceso. Claro, y hay un ejercicio muy interesante, personero, y es el tema cultural, es decir, de pronto usted bien indicaba al comienzo del programa que no teníamos muchas experiencias de ser receptores de migraciones, sino lo contrario. Y de pronto por ahí no había una cultura de lo que había que hacer, hubo momentos en que se presentaban algunas divergencias, algunos miedos también entendibles de que, hombre, ese migrante llega y me quita mi empleo. Bueno, un montón de cosas que son muy propias de una comunidad, pero da la sensación, y es un poco la pregunta, de que esto también ha servido como un proceso cultural de aprender y cómo los antioqueños hemos ido poco a poco entendiendo el proceso y al final las divergencias son muy pocas. Exactamente, mira, desde el aspecto cultural nosotros hemos visto, digamos, una acogida por parte del colombiano con respecto al venezolano. Yo creo que las únicas diferencias que tenemos es en los partidos de fútbol. Ahí sí tenemos una gran diferencia. Un equipo muy complicado. Sí, sí, bastante. Entonces, pero sin embargo, culturalmente somos muy parecidos. Tenemos las mismas costumbres, disfrutamos de las mismas comidas, nos gusta la misma música. Y son situaciones que han hecho que no solamente, y eso también ha servido, perdón, para que políticamente mucha ciudadanía entendiera igualmente la situación que se estaba viviendo en Venezuela. Y eso generaba igualmente esa solidaridad que se estaba esperando. Para nosotros era muy difícil ver, digamos, por las carreteras de Colombia, personas caminando, personas con lo poco que llevaban, pero sobre todo exponiendo su integridad y verlos en esa situación, a veces la indiferencia que se veía por las situaciones que estaban viviendo. Sobre todo, digamos, Colombia fue un país
que no cerró nunca sus fronteras para que entrara el migrante venezolano. Nunca se cerraron, de pronto en temas electorales, en temas de elección por situaciones que tenían que ser así. Pero del resto se recibieron y se siguen recibiendo, porque sigue llegando personas. Esperamos que la esperanza de la reconstrucción del país, de la reconstrucción de su economía, de su democracia, sobre todo el fortalecimiento de sus instituciones, lleve efectivamente a que esos lazos entre Colombia y Venezuela se sigan uniendo y que sigamos disfrutando culturalmente de nuestras pasiones y que algún día también podamos vencerlos. Sí, la Copa América, sí, mitad de año seguramente vendrá la posibilidad de enfrentarnos deportivamente, que es en el único campo en el cual nos debemos enfrentar. Por sus respuestas anteriores, representante a la Cámara, Juan Espinal, usted derrocha optimismo frente a este proceso. Es un proceso que, decíamos hace un rato, ha tenido un desarrollo muy rápido en muy corto tiempo. ¿Se animaría usted a hablar justamente en temas de tiempo? ¿Está cerca realmente ese final? ¿Lo ven así desde la política colombiana? Yo creo que los venezolanos lo han entregado todo por recuperar la democracia y la libertad. Acá lo único que necesitamos es la manifestación de voluntad de las fuerzas militares de Venezuela. Sin necesidad de un golpe de Estado, ellos simplemente tienen que desconocer el gobierno ilegítimo de Maduro, alinearse y reconocer el gobierno legítimo del presidente interino Juan Guaidó. Y realmente el presidente interino les está entregando garantías, aprobado por la Asamblea Nacional mediante un proyecto de ley de amnistía, tanto para las fuerzas militares como para los funcionarios que de alguna forma fueron cómplices de la dictadura de Maduro. Así que yo realmente todos los días rezo por la libertad de Venezuela y soy muy optimista porque el 23 de enero, desde el momento en que el 10 de enero, estos días atrás, el presidente de la Asamblea desconoció, no se posesionó como legítimo Maduro, realmente yo creo que ahí es donde se inicia el trance para lograr la libertad y la democracia. Así que todo el optimismo desde Colombia para Venezuela, para recuperar la libertad definitiva y restablecer todos los derechos, la democracia, las libertades, el sistema económico y este país que es tan importante para la región. Y en su caso, concejal Tomás D'Ángel, ¿se ve luz al final del túnel? ¿Hay un ambiente entre todos ustedes de que definitivamente está próximo a caer esa dictadura? Nosotros debemos persistir, desistir y debemos seguir fuertes en las calles, porque los objetivos que nos hemos planteado los hemos logrado. Logramos estructurar una coalición internacional en apoyo a la libertad de nuestra nación, logramos vencer la desesperanza, logramos volver a levantar el ánimo en Venezuela y hoy estamos alineados a organismos internacionales, el pueblo de Venezuela, y hoy estamos esperanzados. Espérennos los venezolanos que están dentro de Venezuela, porque muy pronto vamos a retornar los hijos de Venezuela que estamos regados por el mundo. Pues esa es nuestra esperanza. Sin embargo, mientras tanto, Medellín sigue con su política de brazos abiertos. Sí, Guillermo, la invitación que siempre le hacemos nosotros a todos los actores con quienes estamos es la empatía, ponernos en el lugar del otro y siempre humanizar a la población con la que trabajamos, sean migrantes internacionales, sean ponernos en el lugar del otro, nos permite darles a ellos lo que nosotros esperaríamos cuando estuviéramos en su situación. Y es lo más lindo realmente que podemos ofrecer, esas puertas abiertas para que los venezolanos puedan rehacer su vida y puedan regresar a su tierra cuando pongan fin a esa dictadura que les robó justamente sus libertades. Muchísimas gracias a ustedes por participar y por supuesto a los televidentes por acompañarnos en esta nueva temporada de Punto de Giro. Gracias a todos, feliz noche.